El día 24 de octubre del año 2020, alrededor de las 3 horas con 40 minutos, personal de carabineros se encontraba realizando fiscalizaciones aleatorias a los vehículos que se dirigían hacia el sur por la ruta 5 Norte en la comuna de Yayay. En ese contexto se fiscalizó un camión con una plataforma sobre la cual se llevaba una camioneta. El chofer no mantenía salvoconducto para poder desplazarse a esa hora, razón por la cual se procedió a su detención por infracción a las normas sanitarias y la puesta en peligro de la salud pública conforme al artículo 318 del Código Penal. En la revisión de los vehículos se encontró además 47 kilogramos de marihuana elaborada, razón por la cual el imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía y fue formalizado por los delitos de infracción a las normas sanitarias con puesta en peligro a la salud pública y además por el delito de tráfico de drogas. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por considerar que este es un peligro para la seguridad de la sociedad y además para precaver una eventual fuga de este. El juez de garantía acogió los planteamientos del Ministerio Público, decretándose la cautelar señalada y se otorgó un plazo de investigación por el término de 90 días.